Todos los fines de semana, las instalaciones de Conalep Nogales recibe a derechohabientes de Infonavit como parte de un convenio realizado por el gobierno federal para capacitar a aquellos que buscan adquirir un crédito a través del Instituto para la Compra de una Vivienda. Es un convenio que existe a nivel nacional. Conalep Infonavit ya viene pues desde hace 2 años, ya vamos para el tercer año trabajando con Infonavit, donde Conalep presta sus instalaciones, tiene su plantilla de instructores para capacitados a nivel nacional para que orienten a todos los derechohabientes de Infonavit sobre los beneficios, los compromisos que adquieren al comprar una vivienda con esta institución. En julio de este año cumplimos 2 años trabajando sábados y domingos ofreciendo el taller de orientación, saber para decidir. Tenemos todo ese tiempo trabajando. El taller lleva por nombre Saber para Decidir y tiene una duración aproximada de 3 horas, tiempo en el cual se da información básica sobre los tipos de créditos que ofrece Infonavit, porcentaje de intereses aplicados y formas de organizarse económicamente para el pago a tiempo de sus mensualidades, y enfocado especialmente a que el derechohabiente haga una elección acertada. Vienen, por ejemplo, los tipos de crédito que puedes obtener a través del Infonavit, el porcentaje de descuento, el porcentaje de intereses que te van a cargar, que es variable del 4 al 10%, se les explica en qué se basa para asignar ese porcentaje, también te asigna la información acerca de los créditos hipotecarios, diferentes programas, información que va derechito al trabajador. Nada especializada, pero es una información que es muy básica y principalmente está orientado a que tome una de las mejores decisiones, que pues yo creo que un crédito hipotecario y una vivienda pues es una casa que mínimo vas a ocupar unos 15 años. Participar en este taller es de carácter obligatorio para los derechohabientes que desean comprar una vivienda, pues al término reciben una constancia que forma parte de la documentación que exige el instituto para el otorgamiento del crédito. Con imágenes de Eleazar Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.